Avanza en comisiones legislativas del Congreso del Estado la propuesta para sancionar a quien divulgue material de contenido erótico o sexual sin el consentimiento del protagonista, muy común actualmente a través de Internet, mediante el uso de las redes sociales. La propuesta para reformar el Código Penal también busca castigar el que un adulto se haga pasar por niño o adolescente para engañar a un menor de edad con fines sexuales. De igual forma, también se pretende sancionar la incitación al suicidio o infligirse lesiones, especialmente dirigido a niños y adolescentes.